Le tengo miedo al silencio, por lo mucho que perdí. Le tengo miedo al silencio, por lo mucho que Oh. ¿Va bien? Sí, muy bien, muy bien. ¿Pero te acuerdas de este hombre? El que Era perdí. feo, era feo el que perdiste. Era feo. Bueno, a mí me A ver. encantaba. ¿Ah, sí? Bueno, ya sabes. Vos sos aquella de que el hombre como el oso, cuanto más feo, más hermoso. ¡Jope! Pues sí, a mí me gustaba mucho. Era como muy varonil, muy macho. Pero eso no sé, feo, feo, ¿a qué se referirá eso de feo? Yo me acuerdo de pequeña que los hombres que venían a mi casa, que eran, invitaban a mis padres, que eran todos o curas o médicos, los que me gustaban eran los que estaban, me acordé el otro día, que eran como más, eso, Es decir, con más no machos. un Adonis, no Una un sentido de figurita. belleza griega, digamos, Eso es. sino un hombre que transmitiera fortaleza, poder, dominio, eso. Pero hay un momento antes de que el hombre te haya hablado y que sepa si es culto o no, donde puede Ah, ser que la hay una primera atracción impresión. física, Yo creo que sí, sí. claro. Ves el chico que ves en el metro y te gusta. No ha abierto la boca ni sabes lo que lleva en la cartera ni Sí, de. a lo mejor por el color de los ojos, un detalle. Volvieron un poco esos valores casi femeninos Ya, es del cierto. hombre delicado, bello. Hay unos que se depilan las cejas, me parece. Las piernas, Las las bien, bueno, axilas. qué horror. Bueno, y también hay mujeres que se dejan vello en las axilas porque parece que, ¿no?, que la naturaleza se lo dio. No sé, a mí feos no me gustaron nunca, la verdad. Feos así, estéticamente feos. ¿Y cómo sería uno feo, estéticamente feo para ti? Bueno, por ejemplo, mis parámetros. Un hombre más bajito que yo no me gustaba, por ejemplo. Y no es que sea, bueno, tampoco se puede decir que sea feo, pero a mí no me gustaba. Entonces es bastante personal eso, me parece. Pero delimita mucho la Y elección, luego es eso, la ¿no? primera impresión, pero después pues, empezás a hablar y es el segundo examen que le pones, ¿no? Yo creo.